recibido alguna queja, y con toda la razón del mundo, sobre determinados conceptos que utilizo cuando hago los reportajes. Es verdad, me veis en todo el mundo y tenía que ser más cauto y más prudente. Cuando yo me refiero, cuando hablo de tocar cemento, significa que un palomo solo en un picadero, en un cazadero, en un campo de vuelo, es imposible que el palomo llegue a alcanzar su punto máximo de rendimiento. Clemencio lo ha explicado perfectamente, lo habéis visto. ¿Por qué? Porque el palomo se vuelve listo, se aprende todas las triquiñuelas y no hay manera. Cuando digo tocar cemento, es que el palomo, para que rinda, hay que volarlo en pueblo. Eso significa, lo utiliza mucho Pedro Mompeán, esa palabra, tocar cemento. Por eso él tiene lo que es el palomar, el otro que habéis visto, y luego tiene los cajones que están en la parte de abajo. También utilizo otro término que se llama placear el palomo. Placear. Cuando yo me refiero a placear al palomo, el palomo hay que moverlo. Placearlo es cambiarlo de pueblo, cambiarlo de sitio. Esto se aplica única y exclusivamente en el palomo deportivo, ya que en otras razas y otras líneas, pues seguramente el palomo no rendiría, porque los palomos son diferentes. Son palomos diferentes, toman otra, hacen las cosas de otra forma, hacen las cosas de otra manera, y no es fácil, no es fácil. Pero el palomo deportivo sí que es importante, importantísimo placearlo. Es decir, volarlo hoy en un pueblo, mañana en otro, mañana me refiero. Es decir, que el palomo vuele aquí un concurso, después el palomo vuelve a tu palomar, a tu casa, descansa, se readapta si lo vuelas, después a otro sitio. A eso me refiero a placearlo. Placearlo es cambiarlo de plaza, cambiarlo de pueblo, para que el palomo se vaya haciendo poco a poco. Por eso es importante que los palomos, cuando compiten, cuando van a competir, o los que están o se van a meter en competición, es importante que el palomo esté placeado. A eso me refiero. Quedan aclarados los dos conceptos. Primero, tocar cemento, es decir, que el palomo vuele en pueblo, para que alcance el máximo rendimiento, para saber todas las virtudes y los defectos que tiene. Y luego, en segundo lugar, placear el palomo. Placearlo, cambiarlo de pueblo. Aplicable en el palomo deportivo, única y exclusivamente. A eso me refiero, placear. Mis disculpas por los términos, seré más cauto la próxima vez cuando haga documentos y os iré contando más cosas. Hasta luego.